nos sentimos más cerca tuyo día a día con una programación que vos elegís porque te gusta. NBR, la radio 90.5, desde Navarro. Comunicate por WhatsApp al 2227-539856. NBR, la radio 90.5. Franquito, buenos días. Buenos días, Alfredo. ¿Cómo estás? ¿Te puedo pedir un favor? Sí, por favor. ¿Podés felicitarme? Más que felicitaciones para vos, Alfredo. A las 10:18 llegó un mensaje que dice: señor, su presentación ha sido otorgada el 22 de julio, pase a cobrar. A partir de ahora es jubilado. Oh. ¡Ah! ¿Lloramos? No, festejamos. ¿En serio? ¿Cuánto me van a pagar? ¿Cuánto me van a pagar? Bueno, estoy jubilado. Bueno. ¡Qué grande! Me encantó. Bueno, perdón por esta digresión, pero no, recién llegó, quería compartirlo con los amigos. Cuando sea posible, se guarda esa primera jubilación por un asado. El asado, no, la primera es para el estudio. Pero después sí, lo vamos a ver. Vamos a hacer un asado, es medio difícil el tema del asado. No, por eso, cuando se pueda. Anoche un amigo me decía, un amigo que sabe mucho de esto, me decía, costo, un asado, $1,000 por persona. Costo, ¿eh? ¿Qué me decís? No, que tiene razón. Qué bárbaro. Que tiene razón. Sí, ¿qué sí querés que te diga? Bueno, increíble. Franquito, vamos a lo nuestro. Muy bien. ¿Cómo andan todos? Muy bien. Me alegro. Bueno, como primero, buenos días a todos los oyentes también que me están escuchando. Felicito de nuevo. Gracias. A Alfi, ya formaba apunte de Betina para el asado. Sí, vamos agendando fecha. Sí. ¿Cómo se prende para eso? Este me encanta, sí. Ah, para eso soy rapidísimo. Para lo que querés, me parece. Sí, sí. Tengo que averiguar cuándo cumpleaños, Franco, porque tengo el regalo. Y con el respeto a todos los hinchas de Boca, jamás voy a usar una gorra de Boca. Me encanta, me encanta. Ah, pero con respeto, te puteo. Sí, no, por supuesto, respeto, pero con siempre, respeto. Siempre hay que tener respeto. Bueno, de nuevo, ¿cómo andan a todos los oyentes? Bien, espero bien, que bien. Gracias. Bueno, hoy la verdad que quiero hablar sobre un tema que se discutió la semana pasada, justamente. Uh-huh. Yo cuando terminé de hacer la columna, llego a mi casa, me pongo a escuchar, como siempre, la radio, siempre siguiendo a la familia de NBR. Y la verdad que, bueno, no pude evitar tomar apuntes y demás sobre una de las temáticas que se trató en la discusión entre concejales en el debate. Y más que nada, antes que esto, quiero aclarar, como lo vengo haciendo siempre, que la temática ambiental no tiene que tener bandera política. Si bien cada uno puede tener una cuna en algún partido político, la temática ambiental, como es mi caso, lo considero apolítico, sin bandera, y eso es muy importante y todos deberíamos considerar esa opción, y que debería ser así. Y bueno, más que nada, lo que quería hacer referencia hoy, lo que quería aclarar, no voy a hacer nombramiento de la persona que lo dijo, pero algo que la verdad que a mí me impactó, y me impactó, puedo decirlo, de manera negativa, porque es algo que uno estudia, y lo estoy hablando desde mi lugar. Claro, desde el estudio. Desde el estudio de la parte ambiental, que hayan dicho que la sociedad, no, que los concejales son elegidos por la sociedad para la toma de decisiones, respecto a lo que no era necesario, una audiencia pública, por el tema de pasar un área a zona verde a uso residencial, más que nada a mí, no voy a decir que me pareció una falta de respeto, pero sí una falta de información previa. La verdad que la audiencia pública, como también lo hemos reiterado varias veces, es el mecanismo que justamente tiene la población. Yo muchas veces dije que la población es la que tiene el poder de decir si algo se puede realizar o no a través de su manifestación. Una cosa de tanta importancia. De mucha importancia. Y quizás una audiencia pública, para aquellas personas que me están escuchando, y lo voy a dar, quiero aclararlo, no es que el partido o que el municipio debe moverse justamente para realizarla. Cuando se realiza un estudio de impacto ambiental, que por lo que tengo entendido no fue realizado, se contempla y está regulado por la ley 25.675, que es la Ley General del Ambiente a nivel nacional, que es de presupuestos mínimos, y por la ley 11.723, claro, que sería a nivel provincia. Dirá si hay fundamentos, ¿no? Fundamentos, y existen,
como también lo hemos dicho, leyes como ley de acceso a la información pública, libre acceso, que es un derecho. Y la verdad que no podía, yo estudiante de lo que es ambiente, no venir y no plantear esto. Tengo que decir, como digo siempre, esto es apolítico, no quiero ir en contra de ningún partido político ni demás. Pero son cuestiones que uno no puede dejar pasar, y más desde la temática que uno estudia. Desde que yo estoy acá, o cada vez que hago una columna, y que necesito el aporte porque se involucran otras ramas, como es la medicina, ¿sí? Como fue la columna del coronavirus y demás, donde justamente realicé consultas a especialistas. La temática ambiental, cuando es abordada, también el mínimo conocimiento puede hacer la diferencia entre decir algo que realmente es correcto a decir algo que, para no faltar respeto, es totalmente incorrecto. ¿Sí? Y estamos hablando de leyes, no de interpretación. Estamos hablando de leyes, de aspectos que se tienen que cumplir, porque la verdad que la voz del pueblo, por más que haya representantes y demás, tiene que ser escuchada. Y en mi punto de vista, la verdad que cambiar una área verde a lo que es uso residencial, la verdad que estoy totalmente en desacuerdo en los problemas que estamos viendo a nivel globales. Y recuerden que yo ahora estoy mencionando a nivel globales porque todo está relacionado con todo. Si alguien ve las noticias, puede ver, por ejemplo, en Canadá 47.5 de temperatura. Sí. En México se espera que llegue un huracán, por lo que tengo entendido. Estados Unidos con terremotos, donde también lo padecieron argentinos. Son, y no, y perdón que yo lo diga, pero son, dicen muchas veces, es normal de la época, ¿sí? Y demás cuestiones, pero bueno, quizá nosotros vamos normalizando los efectos que estamos causando. A lo que iba es que, bueno, respecto a las áreas verdes, lo que es el cambio de uso de suelo, no me parece correcto. Tiene implicaciones ambientales y sociales, ¿sí? Ahí no solamente tenemos que hablar de una complicación ambiental, sino que más que nada nosotros hablamos de lo que son impactos socioambientales, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que es la población, que desde ya es muy importante, y por eso es la importancia de la audiencia pública. Y por otro lado, hay que saber que un área verde no puede ser reemplazada por otra en otra locación. Es como decir lo que nosotros, por ejemplo, en el ambiente sabemos, si un lugar determinado es afectado, por más que se realicen 20.000 medidas de mitigación y reparación, nunca se va a tener el resultado inicial. Es decir, nunca se va a volver al principio. El lugar determinado es el lugar. El lugar determinado es el lugar. Existen leyes, ¿sí? Y también incitaciones en otras localidades, se puede ver más en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y demás, a fomentar justamente lo que es una mayor cantidad de áreas verdes. No entiendo por qué ahora acá lo que quieren hacer es reducirlas y después, bueno, establecer o plantear que se van a cambiar hacia otro lugar o que va a haber una compensación. Obviamente, como yo lo estoy diciendo, puramente político parece, y tengo un conocido que, si me está escuchando, siempre me dice todo es política. Si no lo voy a nombrar, pero si me está escuchando le mando un beso grande, ya sabe quién es. Y la verdad que desgraciadamente sí, y se está politizando el ambiente cuando no debe ser así. Por eso acá lo que quiero hacer, como siempre digo, es la toma de conciencia, que la gente reflexione, si tiene algo que decir, que presente una queja. Para eso está la dirección de ambiente, ¿no? Y bueno, cada uno profesional en la materia, como lo voy a hacer yo ahora en un futuro próximo, vamos a trabajar justamente para poder solucionar todos los problemas. Pero creo que desde un mal manejo, ¿sí?, de conocimiento, o un escaso manejo de conocimiento, por ejemplo, se puede afectar o se puede influir en opiniones o aspectos, como pasó en mi caso, ¿no? Como escuchar algo que, con lo más mínimo o básico de información que haya consultado, porque es una pregunta que se puede consultar fácilmente, hubiera ahorrado esta columna, ¿no? Y hacer referencia. Me hubiera gustado poder abordar lo que es la audiencia pública mucho más ampliamente y en otro contexto, pero bueno, hoy la traigo presente de esta manera. Obviamente la voy a desarrollar en mayor medida más adelante. Así que bueno, más que nada eso era aclararlo. Y como siempre, me pongo a disposición de toda la gente
que me está escuchando, gente que me manda consultas, ¿sí? Agradezco a todos los que han fomentado la radio, esta columna, y que me escucha todos los días, todos los miércoles. Tan sencillo como que es ley. Como que es ley, y tan sencillo como consultar a ver si estoy diciendo algo correcto o algo no. Te felicito por tu valentía, porque podrías haberte hecho distraído, pasa de largo, y no te comprometes y ya está, es más fácil. Así que, bien por vos. No, te agradezco, Alfredo. Creo que si no se ponen las cosas en el lugar que corresponden, puede generar consecuencias, quizás no muy graves o demás, pero uno que estudia y que diga algo que no es correcto, bueno, como que a uno le pica y necesita aclararlo. Gracias, Franco. No, gracias a ustedes. Saludos a la familia. Serán dados. Una gorrita para Franco de River. Ahora ahí estaba escribiéndonos cariño en el que dice. Nos piden el teléfono de los consultorios externos. Son los únicos que tenemos. Vamos a responder eso, claro. Si no atienden es porque habrá mucha demanda, pero eso es lo que hay. 10:33 en la Argentina. Estamos en Instagram.